Nos vamos ahora a esto, que era unos videos que nosotros teníamos desde febrero de este año. Nosotros hacemos, digamos, muchas informaciones nos llegan. ¿Qué pasó? ¿Se congeló la imagen? Bueno, estas imágenes que van a ver son de Rafael Fernández saliendo en febrero de este año de un sauna. Lo que nos quisimos averiguar, porque era parte de una investigación en ese momento, Rafael Fernández era parte de investigación de mi programa, pero a veces nosotros no podemos seguir investigando a una persona eternamente. Investigamos por periodos, algunos rumores que nos llegan, y luego lo dejamos porque tenemos varios casos que investigar, son varios casos. Y él nos parecía un hombre que estaba haciendo una vida tranquila y feliz con Carla Tarazona, pero nos resultó un poco raro que entrara a un sauna cuando preguntada Carla, la producción le preguntó, ¿sabías que tu esposo va a un sauna? Y ella dijo, no, que yo sepa, él no va a saunas. Pero en este sauna es que hay unas chicas que dice que dan unos masajes sensuales. ¿Cómo dijeron? Estimulantes. Y resulta que cuando explica a mi investigador, una de las chicas le explica que los masajes no necesariamente son dadas con las manos, sino que hay mucho contacto de piel porque los masajes se dan con las piernas, los glúteos y los senos. Preste mucha atención a esta imagen de Rafael Fernández, esposo de Carla Tarazona del pasado sábado 19 de febrero, fecha en la que Rafael aún no había decidido separarse de la conductora. En ese tiempo, a nuestros chacales le llegó el dato que el empresario se encontraba en un sauna en La Victoria, que además de las cámaras de vapor, contaba con unas chicas expertas en masajes que garantizaban un relax total. Es que es un masaje corporal, es un masaje con cadera, con gustos y mismo, de hecho, que tiene que ver con contacto de piel, porque es un masaje sensual. Y claro, eso nosotros le llamamos estimulación, que es dentro del masaje. Pero volvamos al sábado 19 de febrero. Eran las 3 de la tarde y Rafael Fernández sale raudo del sauna 11 en 21, cogiéndose los bolsillos para no dejar nada adentro. Agarra su celular y hace una llamada para luego subirse a su camioneta Ram Trucks e irse de este point de la urbanización Santa Catalina. Point que precisamente no se encuentra cerca de su hogar, por lo que recordamos estas imágenes ante la separación de Rafael con Carla. Y nos volvió a llamar la atención el sauna y decidimos saber por qué tiene mucha clientela. Para lo que es sauna. ¿Me permiten en el físico, por favor, de los dos? El costo de ingreso está 55 soles, todo se cancela la salida con vista al futuro. Costo adicional, lo que es área de masaje y área de restaurante. El pago de 55 soles por persona es a la salida y no incluye la alimentación ni los masajes que se realizan en el tercer piso. Una vez adentro, te mandan a este cuarto para que en uno de estos lockers guardes tus pertenencias y pases a disfrutar en toalla y sandalia de sus piscinas, botando tu estrés viendo tus partidos de fútbol y descontracturándote en las famosas cámaras de vapor y seca que ofrece cualquier sauna. Hasta aquí, todo ocurre con normalidad, pero nuestras sospechas crecieron cuando conocimos al Ángel del Placer, un trabajador que nos orientó sobre los beneficios de los masajes. No hay penetración. ¿Masajes o qué? Claro, pues no puedes hacer distancia. Espérate, me avisan, yo le digo cuál. ¿No le puedes ir directamente a ella? No. ¿Quieren que les recomiende a alguien? Les recomiendo, depende de ustedes. Ángel es tan buen anfitrión que nos recomendó la especialidad de la casa, unos masajes tántricos realizados con mucho amor por unas señoritas durante una hora, servicio con final feliz que no encontramos en las redes del sauna, por lo que con duda le pedimos al trabajador que nos contacte con una de las masajistas. Marité. Hola,
Para que le expliques también cómo es el proceso de eliminación. Ya no depende de ella, ¿no? Pues es tuya también, pero sexo no. Ay, es un masaje muy bonito, es muy sensual. Es bien estimulante. Sí, sí, dentro de los masajes que nosotros le llamamos estimulación, que es dentro del masaje. La terapia se llama Onsen. El costo es $2.50 a la hora, no hay media hora. ¿Y ahí no? No. Claro, es que es un masaje corporal, es un masaje con caderas, gustos y glúteos. De hecho, que tiene que ver contacto de piel, porque es un masaje sensual. Que... Claro. Cada chica tiene su técnica, pero todos tenemos un muy buen trabajo. Un buen trabajo realizado por lo bajo. Que el límite entre lo permitido y lo prohibido en este sauna se estaría dando más que una estimulación a sus clientes que acuden a quitarse el estrés y quizás otros males.